va a ir un representante de nosotros, de los voceros, lo elegimos para que se desplace a Bogotá. No sabemos si vayan a tener voz y voto en ese momento, pero es una forma de decirle al gobierno nacional, mire, el transporte está unido, si bien es cierto en este momento las coyunturas son diferentes, pero la ilegalidad es lo que tiene sumido en la crisis más grande a este gremio. Transporte intermunicipal, de carga, escolar, especial y tipo taxi, estamos igual por la ilegalidad. Si el gobierno se pusiera serio con el tema de la ilegalidad, créame que todos los sistemas estratégicos de transporte estarían en un mejor nivel económico y produciendo unas garantías. Nosotros seguimos solicitándole al alcalde, que ha demostrado una nulidad de voluntad política para hacernos, las herramientas están, la superintendencia, el ministro de Transporte Reyes en su momento vino después del F-22 y se lo planteó a los secretarios, al señor Coronel Prado y a los demás, cómo deberían hacerlo. Que ellos no lo hayan querido hacer, eso es otra situación. Pero nosotros hemos insistido en que las herramientas están. No me voy a poner a decirle ahorita cuál ley, cuál artículo, porque no viene al caso. Pero nosotros en el tema de la ilegalidad hemos sido enfáticos. Ese es el principal problema de la ciudad, de las ciudades de Colombia, la ilegalidad.